Ellos eran súper sabios, como nosotros más o menos. Más bien lo han fallado, como pasa siempre también. Claro, la visión mitológica, la interpretación de la tierra, la visión de los cielos arriba, de los infiernos abajo, es una visión precrítica. Claro, la crítica nació en el 18 o principio del 19, la capacidad de coger una cosa y criticarla, como hacemos hoy. La crítica es científica. Esto es precrítico, es el hombre anterior a la crítica, el hombre primitivo. No, la mitología no es precrítica, lo que pasa que es paracrítica. Es otro mundo, está alrededor de la crítica, o sin alrededor, está acrítica, pero acrítica está mal dicho porque significa sin crítica. Esto no es verdad. No tiene que ver con la crítica, es otro mundo, otra forma de ver el mundo. El mundo puede ser visto de mil maneras, evidentemente. Un loco no ve el mundo como nosotros. Una persona enamorada no ve el mundo como una persona sin enamorar. Una persona fuera del mundo, digamos un muerto, no ve el mundo como una persona de dentro del mundo, evidentemente. Hay muchas formas de ver el mundo. La mitológica es una forma, y ciertamente, como voy diciendo, como está en contacto con la natura, con la naturaleza, que es la madre, el lugar donde nacemos y a donde volvemos, el contacto directo con la natura, aunque fuera precrítico, tendría más garantías de acertar con la verdad que lo precrítico sin contacto con la natura. El contacto con la natura es primordial, como Anteo, tocaba tierra y crecía de fuerzas. Por eso Hércules lo tuvo que matar teniéndolo en los lados y tirándolo al mar. Cuando le tocaba la tierra, crecía. Esto le pasa al hombre, es otra mitología. El hombre que logra tocar tierra, se llama tocar madre, que la tierra es tierra madre, este hombre crece siempre. Ahora un hombre desterrado se muere de pena, no toca tierra. O un hombre levantado del suelo, los que están en el avión en Cuba. Estos no tocan tierra, esta gente se muere. El hombre ha de tocar tierra. Esto lo sabe el hombre primitivo, porque vive en contacto directo con la tierra. Y por eso decía, la mitología, aunque sea precrítica, que no lo es, esté al margen de la crítica, tiene unas grandes ventajas que no tenemos los críticos de hoy. Y los que hoy somos críticos, tenemos el rayo de la mente muy poderoso, pero no tocamos tierra y erramos. Erramos. En cambio, el hombre paleolítico tiene el rayo de luz mucho menos poderoso que nosotros, mucho más primitivo en su pensamiento, pero toca tierra. Y el contacto con la tierra le enriquece. Sabe más de la naturaleza, de la realidad del mundo, el precrítico tocando tierra que el crítico sin tocarla. Digo que cuando el hombre precrítico, por decirlo para entendernos, el hombre de las mitologías, descubre esta realidad, descubre que cosas son transparentes. Todo conduce a algo. Recuerden el primer año, como les dije, una serie de cosas que todo el mundo sabe hoy en día, pero hay que decirlas otra vez. ¿Ves? Si yo pongo esta letra, la letra puede ser un árbol, ¿eh? Para el paleolítico, una C. Entonces, una C. Y luego le pongo una L. Y luego te pongo una O. Y luego una I. Y no pasa de ahí. ¿Ves? Aquí están las cosas. Como un árbol, un río y un mar. Si tú no intuyes que esto puede ser transparente significa que más allá de las letras que hay un sentido de las letras, las dejarás ahí. Y dirás, esto como el niño del parvulario. ¿Ves? Una forma primitiva. Esto es una C, se terminó. ¿Qué más quieres? Esto es una R, se terminó. ¿Qué más quieres? Ahora sí, en contacto con la naturaleza, con el hombre primitivo, dice, no, pero esto está aquí, diciendo algo. Esto dice algo, el árbol dice algo. Vamos a ver. Por ejemplo, intentemos cosas. Por ejemplo, intentemos colocar las cosas una al lado. La C, ya ponemos la I, ¿verdad? Y ahora la E, la L, la O. ¿No? Sí que eran transparentes. Hombre, estas letras puestas en un sentido, en una transparencia, dicen cielo. Cosa que no dice ninguna de ellas, una C es una C, y una I es una I. Lo que pasa es que yo digo, no, es que la I tiene un agujero hacia la C, y la C hacia la I, y la L hacia la E, y la O hacia, y las engancho, me sale, fíjate, cuatro letras tontas perdidas por ahí, me sale el cielo nada menos. Eso se llama la transparencia. El árbol, por tanto, es como una letra que hay que componer. Y la vida del hombre, y la muerte del hombre, y el animal que el rayo parte, todo eso son letras y hay que componer porque tienen un sentido. Esto se llama, pues, transparencia. Pero
olvida una pregunta, como aquí. Estas letras tienen un sentido. Tú dirás, la pregunta, ¿cuál? Y habrás de esforzarte para componerlas. ¿Qué sentido tienen las letras? ¿Cuál? Este árbol tiene una transparencia. ¿Qué transparencia? Esta es la lección magistral de la mitología. La piedra es transparente. Hay una piedra aquí. Bueno, pues está aquí la piedra, pero es transparente. Dice algo esta. ¿Qué? Bueno, pues una vez que hemos puesto la palabra transparente, las cosas son transparentes, que transparentan, y salen las palabras famosas. Cratofanía. Por lo menos son palabras para usar en momentos en que uno se pierde en el sermón. Por ejemplo, va muy bien usar palabras así porque se orienta uno bien. Cratofanía, hierofanía y teofanía. Esto lo aprovecharemos en la próxima lección, como verán, porque esto es importante. Uno podría decir, yo es que no sé, si uno se... Posiblemente no lo hemos logrado porque hemos tenido poco tiempo y porque el profesor no es de categoría. No hemos logrado hacer la transferencia al territorio mitológico. Si tú logras concentrarte y haces un esfuerzo que se logra al cabo de un año o dos de mitologías, se puede ver si yo soy capaz de transportarme al mundo de las mitologías. Hoy tenemos muerto, pero que ya dije que está resurgiendo. Los hijos de ustedes o los nietos de ustedes se volverán a mover aquí dentro. Evidentemente, con unas letras nuevas, esto está claro. Unos contenidos nuevos que estamos pariendo ahora mismo que no sabemos cuáles. Nosotros somos los que, después del 19, hemos perdido de vista este mundo y nos hemos empobrecido. Es gracias a que hemos perdido este mundo, la naturaleza del que hablo ahora, que somos capaces de matar la naturaleza. Yo digo, esto es una C. Y esta pizarra sin esta C se queda bien igual. Y quito la C. Entonces una I. Y hay cosa más tonta que una I, encima con un pico encima. Quito. Esto hemos hecho. El hombre que no se transporta al mundo de las mitologías y no sabe leer la naturaleza de un pino, lo puedo cortar. Y hemos cortado pinos hasta que nos hemos quedado sin oxígeno. Ya, ya está. El mar es una C, la podemos verter ahí toda la caca del mundo. Huele. Ahora nos damos cuenta. Una I. Cielo. O sea, podemos poner todos los humos que se. Y ahora nos damos cuenta de que fumamos demasiado. Y fuman las chimeneas demasiado. Por primera vez. Eso podemos abandonar la naturaleza porque hemos dicho, no, si una C es una C, el cielo es el cielo, ya está. Hemos dicho. Que no se interesa que los humos vayan, pues vayan, el cielo es el cielo. Pero cuando dices el cielo, la tierra, el hombre, el animal, la planta están relacionados. Si rompo el cielo, se me desmonta el collar. Eso es lo que debías haber entendido. Eso es lo que sabe el mitólogo. Y si mato el rin y se queda sin peces, yo no me alimento. El collar se rompe también. Con que cortes, todas las perlas se caen. Eso es lo que sabía el hombre de la mitología. Por esto, cuando hablaba de transparencias, la pregunta era esta. Bueno, pues las cosas son transparentes. O sea que la C no es una C. La C, colocada como toca, es el principio del cielo. Casi nada. Una pequeña C, es el principio del cielo. Las cosas son transparentes y si tú logras ver tras la transparencia de las cosas, ¿qué es lo que ves? Pues ves que cualquier cosa, por ejemplo, una piedra es cratofánica. Kratos en griego significa poder, fuerza. La fuerza es la piedra es un centro de fuerza, un centro de energía. Ahí tenéis, por ejemplo, las piedras sagradas. Todavía nosotros, cuando veamos el cristianismo, los cristianos no pueden celebrar misa sino sobre una piedra que se llama el altar. Y no puede ser de madera, con dispensa, pero está mal, la madera no funciona, la madera, es la piedra. O sea que la piedra es una condensación de fuerzas, el hombre primitivo, posiblemente en verdad. Y estas piedras además, claro, digo que si nos trasladamos al mundo de las mitologías, vamos redescubriendo las cosas. Ya lo creo, son principios de fuerza. Hay piedras que si las tocas no envejeces nunca, no conocen piedras de estas. Lo que las hay, una en San Salvador de Felanich, la Mecudí, es una piedra enorme. Vas, está bastante lejos por la carretera, tú coges otra piedra, la tiras a la piedra esa grande. Si das, no haces el servicio militar. Posiblemente que lo haces, ¿no? Pero ahí está, ves el kratos, la fuerza. La
piedra tiene una fuerza como el agua de Lourdes, es como las demás, más sucia. Tiene una fuerza que si logras con la clave, es otro secreto, logras con la clave, pues te da unos resultados. Pero digo que trasládense ustedes. ¿Y por qué lleva usted una piedra en el anillo? Porque es preciosa, no es esto el significado. Lo de preciosa vino después. La piedra tiene fuerza, te guarda la piedra. ¿Y por qué llevas piedras aquí de talismán, en un collar, por ejemplo, o aquí en las orejas, o en la nariz? ¿O por qué resulta que tal cosa de tu casa ha de ser forzosamente de piedra? Claro que esto tiene mucha influencia por la edad de piedra, está claro que sí. Serán los utensilios de los hombres. Pero lo cierto es que la piedra es transparente y lo primero que se descubre es que es cratoforma, tiene fuerzas. Unas fuerzas, cada piedra tiene sus fuerzas y cada ciudad o situación del mundo humano sabe qué piedra vale para qué cosa. Todavía hay piedras que no solamente dan fuerzas, sino que dan fuerzas muy determinadas. Hay piedras para el mal de ojo, por ejemplo, o hay piedras para el reumatismo, o hay piedras para... y no funcionan para otras cosas, funcionan para lo suyo. O sea, que la piedra es lo de menos, es como el mar que decíamos antes. La miras a través, se hace transparente y descubres que es un lugar de fuerza. Por ejemplo, las fuerzas del universo se muestran en la piedra, la montaña. La montaña es una acumulación de piedra. Pero la montaña es un lugar donde Dios se manifiesta. Ya no es una cratofanía, sino una teofanía. Faino en griego es manifestación, ¿eh? Por tanto, la palabra fanía, que es el sustantivo, significa manifestación. Kratos es fuerza, geros es sagrado y theos es Dios. Va en progresivo. Por tanto, las cosas son lugares donde se muestran ciertas fuerzas. El agua, por ejemplo, ¿la recuerdan? Tú estás decayendo de puro viejo y malo, ¿no? Un poco de malo, has hecho una animalada muy gorda. Te meten en el agua del Ganges y sales un niño nuevo y sin pecado. De aquí una cratofanía. El agua tiene fuerza para quitar el mal tuyo. Los cristianos, ¿qué hacen? Tú naces mal hecho, te sumergen en el bautismo y naces un hombre nuevo. Palabra de Cristo, además. Naces un hombre nuevo. Ya que el agua tiene kratos, tiene fuerza para hacerte nuevo cuando pasas por ella. El diluvio, lo expliqué el otro día, ¿se acuerdan? Toda la humanidad se había corrompido. ¿Y Dios qué hace? Pues sumerge la humanidad en el diluvio. Y cuando vuelve a aparecer, que es muy poca, la barquita de Noé, es una nueva familia, es el neolítico que aparece. O sea, sale una raza nueva de humanos a través del agua. Luego el agua es cratofánica, tiene fuerza. El agua tiene fuerza para hacer renacer, para dar nueva vida. Una vida que se sumerge en el agua nace siempre nueva. Hierofanía es un grado más. No solamente es que cualquiera de estas cosas es transparente y a través de ella se puede descubrir una fuerza. Si tú logras tocar la piedra tal, te mantendrás joven toda la vida. Si tú logras tocar el agua tal, te curarás Lourdes. Es un caso, decíamos tanto de perdonar pecados, cuanto de enfermedades. Tú te vas, yo qué sé, cirrótico a Lourdes, te sumergen y sales nuevo. Y aquí un milagro de la cratofanía del agua. Transparente, y es transparente, se muestra en una puerta curativa. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado. Esto está explicado porque nos parece también a los críticos evidente, y para el paleolítico o el hombre de las mitologías, hieros es diferente. Hieros significa sagrado y significa no solamente kratos, no significa que tiene fuerza solo, sino que un mundo no nuestro se manifiesta. Porque claro, una piedra con kratos significa una piedra con fuerza. Quizá mucha fuerza, claro. Tienes tanta fuerza, tal piedra, que si la tocas y la tocas bien, te mantienes joven toda la vida. Es mucha fuerza, evidentemente. Pero no pasa de fuerza, fuerza acumulada. En cambio, hieros significa lo sagrado. Y lo sagrado se opone a profano. Nuestro mundo, este, donde el hombre vive, este mundo se llama profano. Pero por ahí fuera, o mejor las flechas al revés, por ahí fuera de este mundo, hay infinidad de realidades que son extramundanas, que están fuera de este mundo, realidades que no son profanas, que no pertenecen a este mundo y son mejores que las de este mundo. Esto se llama el mundo de lo sacro. Por ejemplo, los dioses, los ángeles, los demonios y los muertos. Los muertos no están aquí,
está por aquí. Los dioses que están aquí están por aquí en el Olimpo, por ejemplo, para los griegos. Los ángeles que están aquí están por las esferas, planeta, Marte, quien sea, etc. ¿No? Se llama el mundo de los sacros, sobre el cual el hombre que vive en el mundo sublunar, este pequeño mundo por debajo de la luna, en el mundo sublunar, este hombre no tiene atribuciones. Pero lo sacro es lo contrario de profano. Hoy diríamos, en términos más científicos, es lo sobrenatural. Lo natural es lo que está en la natura, que somos nosotros y la naturaleza nos envuelve, y lo que está más allá se llama sobrenatural. Bueno, pues esto se llama hieros en griego, sacro. Por ejemplo, un rayo siempre es sacro. ¿Por qué? Viene de fuera. O sea, lo creen ellos, claro. No lo fabricamos nosotros, ni se fabrica en este mundo. Viene de fuera. La lluvia siempre es sacro, o hieros, porque viene de fuera. Un ángel, un demonio, un muerto que se aparece, una desgracia inexplicable, una inundación, todo esto viene de fuera. Esto se llama lo sacro. Bien, pues todo esto tiene una transparencia que puede ser hierofánica. Lo sacro que está por ahí fuera es capaz de manifestarse a través de cualquiera de estas realidades. Y fíjense, desde que el hombre existe, desde el paleolítico hasta hoy, lo sacro, por ejemplo, la Virgen María, que está por ahí fuera también. ¿Dónde aparece? Curiosamente, no la ves por ahí, ¿no? Se aparece en un árbol. Los árboles son muy fuertes, ¿no? El árbol del paraíso. En una montaña. En el mar, en una desgracia. O sea que hay cosas, cada región y cada momento mitológico de las suyas, que son hierofánicas, son agujeros, que llama Mircea Eliade. ¿Agujeros qué significa? Que nosotros estamos envueltos, o habitamos, una tienda, tenemos un toldo, y el toldo es el azul del cielo. En la tienda de campaña, estamos los 5.000 millones, una tienda considerable, pero con un toldo, que es el cielo, no lo podemos pasar. Del cielo para abajo, del toldo para abajo, somos nosotros. El toldo para arriba es lo llenos, lo intocable, lo sobrenatural, peligrosísimo. Y hay algún agujero en el toldo. Nosotros difícilmente lo hacemos. También expliqué que a veces el hombre sí. Pero sí, el agujero se hace y los de la otra parte, o cualquier realidad de la otra parte, de lo sagrado, se mete por el agujero y cuando se mete, adopta siempre una postura que está en relación con alguna de estas realidades. En el agua, en lugares precisos de la tierra, en una fuente, las náyades, por ejemplo, en un árbol, de los árboles, o por ejemplo una montaña. Lo curioso es que todo el mundo, todavía hoy, pero todo el mundo, los papúes de Guinea también, todo el mundo tiene todavía montañas sagradas. Y que las religiones más evolucionadas, pongamos el cristianismo, no ha eliminado jamás. Quizás es el que tiene más montañas sagradas. Basta mirar Mallorca, en cada punta de una montaña hay una virgen, un sobrenatural, una hierofanía. Y encima, la leyenda, aquí se encontró o se mostró la Virgen María. Los templos grandes están en montañas, porque las montañas son hierofánicas. ¿Dónde se muestra Dios? En el templo de Jerusalén. Encima de la montaña de Jerusalén, una pequeña montaña, una colina. El templo de San Pedro, en la colina Vaticana. Y sinceramente, los templos grandes solían estar en montañas. El hombre civilizado no ha superado todavía esta idea de que las manifestaciones de lo sobrenatural o de los hieros, de lo sagrado, se hacen a través de perforando el cielo, pero adoptando, aceptando una postura, un pedestal. El caso más típico que todos conocen es que cuando Santiago andaba por España y se desanimó, le apareció la Virgen María, pero no podía tocar tierra. ¿Dónde la apareció? En un pedestal. Esto es una leyenda desde hace 2000 años, desde ayer. No es paleolítica. El hombre no se desprende. No tiene... La Virgen María se me ha aparecido en la plaza de Coro. No se lo cree nadie. Esto es imposible. Es imposible. Bueno, va a ser una montañita, una piedra o algo así, es una edícula. Lo mismo. Es que es curioso, es mentalidad que ya vamos superando, pero que llevamos 2 millones de años de esta mentalidad. Tercer punto. Lo hierofánico, repito, es lo sagrado o lo sobrenatural,
Ya recuerdan, siempre cito el libro de Otto, que es famoso, ¿eh? Cuidado que lo sagrado, por un lado, atrae, nos atrae, claro, el hombre está aquí y dice, ¿qué habrá por ahí fuera? Y le quiere asomar, atrae siempre. Pero es tremendum siempre. No es sacré, das heilig, el libro original es das heilig, lo sagrado. Lo sagrado es siempre hechizante, atrae, pero aterroriza. Que lo que nos pasa es el tabú. Forma polinésica, le llamamos ahora últimamente tabú. ¿Tabú qué significa? Algo que tienes ganas de tocar, de hacer, pero que no se puede. Esto está allí. Por ejemplo, la manzana del paraíso. No toquéis la manzana que moriréis. Y justamente le dieron ganas de aquella manzana. Exacto. Esto lo vamos a sacar. Atrae, pero aterroriza. Puede matar. Es tremendo. Bueno, pues estas cuerdas de aquí son tremendas. Por eso cuando cae un rayo, viene desde aquí, es tremendo. Viene una peste. La peste viene de ahí fuera. La mandan los dioses. Todavía lo pensamos, ¿no? Hay una sequía en Mallorca. Claro, como el turismo es un animal, pues Dios nos castiga. Una peste viene de aquí, una desgracia viene de aquí fuera. Es tremendo. Entonces el Xerox que se manifiesta a través de cualquiera de estas realidades. Pero luego viene el tercer punto, el más sagrado. Ya no es que las cosas hechas transparentes nos delatan una fuerza que poseen o una presencia o manifestación de lo sacro, de lo extranatural o sobrenatural, sino que pueden ser teofanías, los dioses ya se manifiestan. O sea que el hombre, esta es la conclusión que quería sacar, el hombre es curioso. A través de la creación, él sabe que no puede romper el toldo de arriba, pero por el agujerito de arriba cabe todo. Las fuerzas incontrolables pueden llegar hasta aquí, a través de una piedra, Kratos, por ejemplo. Los seres incontrolables, los ángeles, los demonios poderosísimos, pueden llegar hasta aquí y utilizar una piedra para manifestarse. Y no solo esto, los dioses en persona están llegando hasta aquí. O sea que la naturaleza es una transparencia de tal categoría que si miras bien, a través de ella logras descubrir las fuerzas secretas, los seres exteriores y los dioses mismos que han creado la Tierra. No pretendía poco el hombre primitivo, que no había ninguna realidad que se le escondiera y se le escapara. No puedo llegar a los dioses, pero los dioses pueden llegar hasta ahí. Y así tenemos que los dioses o dioses, igual si somos politeístas serán los dioses o monoteístas será Dios, que se manifiestan a través de cosas. Tienen ejemplos hasta hoy. Cuando Moisés se acerca al Sinaí, pues va subiendo la montaña y en la cima ve una zarza que arde. Cosa rara. Esto ya vio ahí una cratofanía, por lo menos que estaba una hierofanía. Bueno, iba para allá, quiero ver esta cosa que es. Y de golpe, antes de acercarse, una voz dice, Moisés, descálzate, que la tierra que pisas es santa. Era Dios. No era cratofanía, era teofanía. O sea que a través de una zarza, en una montaña, otra en una montaña Dios se manifestó. En la tienda de Moisés jamás apareció Dios. En la tienda, en una casa, tú ves que en tu cocina va a aparecer. No. Dios se manifiesta en la tienda de una montaña. O por ejemplo, en las aguas tumultuosas, en el diluvio, por ejemplo. O por ejemplo, en un lugar idílico como puede ser el paraíso. O por ejemplo, en lugares especiales de la tierra. Más que el hombre ya, un poco más civilizado, era capaz de manipular, es decir, Dios se manifiesta en la piedra, o sea que hay piedras tocadas por los dioses, se llaman betilos, también lo decimos, betilo de betel en hebreo. El ejemplo es el caso de Jacob, que es un preneolítico. Jacob un día, pues iba de viaje con la turista, nómada, o sea, el mundo nómada, se cansó, llegó la noche y se acostó en el suelo, contacto con la naturaleza, y dice, ¿qué pasará? Pues acostado en una sábana no pasaba lo que vendrá, ¿no? Esta es la mitología, en el suelo. Y encima, como ya debía ser civilizado, y la cabeza no puede estar bien horizontal, se puso una piedra por almohada. Se dormía con la cabeza más alta que el cuerpo. Y se durmió. Y mientras dormía, vio una escalera, fíjense que esto es una transparencia, una escalera que llegaba hasta el cielo. Y por ella bajaban los ángeles y era fácil. Y desde abajo subían los hombres, capacidad del hombre para llegar arriba. Y de golpe despertó y dijo, este lugar es un lugar sagrado. Y
respecto a la transparencia. Porque desde aquí se abre la puerta del cielo. Puerta del cielo es Betel, puerta de Dios. Betel. Cogió la piedra, la ungió de aceite y sacrificó, hizo un sacrificio sobre ella a Dios. Porque aquella piedra en la cual había dormida era el lugar de conjunción entre el cielo y la tierra. Una escalera unía al cielo y tierra. Eso se llama un Betel. Una piedra en la cual Dios se manifiesta. A través de las piedras se pueden conjurar los dioses, como ustedes saben. Los templos primitivos y los de ahora, ahora ya no tanto, se hacen siempre de piedra, porque Dios se manifiesta en las piedras. Las piedras son lugar privilegiado de Dios. Este Betilo, o Betel, o puerta de Dios, que descubrió Jacob al dormir, pues he tenido esta visión, dijo que la puerta del cielo, porque era una escalera, el punto entre el punto privilegiado de la tierra, desde el cual se llega al cielo, y desde el cielo se llega a la tierra. Este Betel se llama, con una palabra famosa, no solamente Betilo, sino Omphalos tu cosmo, el ombligo del mundo. Todos los pueblos tienen una montaña que es el centro del mundo, por ejemplo, la Meca, es el centro del mundo. Por ejemplo, el Calvario, es el centro del mundo. ¿Y qué significa el centro del mundo? Que el mundo, no, el mundo como es una esfera, como sea adentro, no hay centro ninguno, ¿no? No, no significa esto. Centro de Omphalos. Omphalos es el ombligo, el lugar por donde el mundo, yo y mi madre nos juntamos, pues eso. Ese, hay un lugar, cada pueblo sabe el suyo, donde los dioses acuden si los llamas, o donde tú puedes alcanzar a los dioses. Esto se llama el ombligo del mundo. Omphalos, tu cosmo. ¿Qué significa este ombligo? No que sea el centro del mundo, sino que es un centro desde el cual el cielo es asequible. Como hay pueblos que no tienen tantas montañas, no tienen lugares sagrados suficientes como para decir hay el centro del mundo, entonces el hombre inventó el sistema. Si no tengo una piedra que sea ombligo del mundo, al cual acudan los dioses, o desde el cual no puedo subir a los dioses, me lo invento. Y aquí es cuando nacen los templos. Los templos son ombligos del mundo artificiales. De hecho, los templos, esto dura todavía. Por lo menos la gente se lo cree, ¿no? Los templos son el lugar donde Dios habita y donde tú encuentras a Dios, ¿o no? No, pues esto hace donde muchos, miles de años, 20, 30 mil años, que el hombre lo sabe. Si no tienes un lugar donde los dioses acudan, como la piedra de Jacob, la fabricas. Hace un recinto sagrado, donde los dioses acuden cuando los llamas. Tú no vas a hacer oración en el templo de Jerusalén, por ejemplo, o cualquier parroquia, cualquier iglesia. Vas a hacer oración y estás seguro que Dios acude y escucha. O de otra forma, Dios habita en el templo. Tú vas al templo y sabes que allí encontrarás a Dios. Qué curioso. Pero no lo encuentras en la calle, nada en la calle. El templo es un Omphalos tu cosmo, un ombligo del mundo artificial. Como puede ser también una edícula o un santuario en la cima de una montaña. Con ello he dicho la síntesis de la lección de hoy, que como ven va desembocando ya en el cristianismo, sobre todo a través de la cratofanía, la hierofanía y la teofanía. Pero sí quiero recordar una vez más que la gran lección de la mitología, del mundo mitológico, es que todas las cosas de toda la creación son como letras de un abecedario. Tienen sentido, lo que no lo muestra. Cuando tú ves un pino y no ves más que un pino, es como el niño del parvulario que dice, esto es una C. Y mientras identifica las letras, pero por separado, esto es una A, esto es una B, esto es una C, no sabe leer. Sabe leer cuando las junta. O sea, cuando las coge el gancho de cada una con cada una. Esta es la lectura de la mitología. Todo tiene sentido. Cuando tú ves un árbol y dices árbol, no has visto nada. Es como cuando has visto una C. Has de juntarlo con algo, has de interpretarlo. Pensar, por ejemplo, en lo que significa para el determinismo o para el fatalismo este sistema. Cuando tú ves algo, por ejemplo, topas con un amigo, esto tiene sentido, has de interpretarlo. Topas con un enemigo, has de interpretarlo. Topas con una desgracia, has de interpretarla. Topas con una alegría, has de interpretarlo. Entonces, lo normal es que el hombre que ha perdido vista la mitología dice, una desgracia, pues me toca aguantar. Y se lo lee. Este ha visto una C y ha dicho C. A lo mejor esta C, si la juntas bien, es cielo. Pero lo has descubierto. He topado con un enemigo y me ha dado una bofetada. Será idiota. Y espera, esto es una A. Pero nada más. Lee. Es muy posible que tenga. Bueno, ciertamente tiene sentido. Hoy he caído enfermo.
será porque esto tiene, es una letra y tiene sentido. Esto se llama transparencia. Bueno, pues el mundo mitológico ha descubierto que todo es transparente. ¿Transparente a qué? Y la grandeza del hombre, digamos precrítico, y desde luego casi casi prereligioso, que no se puede decir porque la mitología también es religiosa, había descubierto una cosa, que la transparencia es aquel agujero, como el Betel de Jacob, es aquel agujero por el cual el mundo nuestro y el mundo no nuestro se relacionan. En síntesis, que el hombre primitivo ya descubrió que él es tan compañero y paisano de lo que está en su tienda como de lo que está fuera de ella. Lo cual es increíble que pudiera inventar y descubrir un hombre hace 1 millón de años, por ejemplo. El hombre habría dicho, como decimos nosotros, los franceses son franceses. El primitivo dijo, los franceses, no digo más serio, los franceses son compañeros nuestros. Por ahí fuera hay muchas fuerzas que yo no puedo controlar, pero se acercan a nosotros, pertenecen al mundo también, y hoy lo sabemos. Por ahí fuera hay muchos dioses que son el terror de los hombres, sí, pero aterrizan de vez en cuando. En otras palabras, que el hombre pertenece a un mundo en el cual tanto lo que está dentro como lo que está fuera de él es compañero del hombre. Esta es la lección grande de la mitología. Y esto se dice a través de transparencias, porque está claro que lo que está por ahí fuera, a 100 años luz, no es nuestro. Yo no lo conocía el hombre primitivo, pero hoy hubiese dicho, es nuestro, está lejos, pero es nuestro. Y las fuerzas que hacen que la naturaleza brote una primavera cada año, como está sucediendo ahora, ¿dónde están? Por ahí fuera, evidentemente, no están por ahí dentro, están por ahí fuera, pero pertenecen a nosotros. Y los dioses que nos han creado y nos matan y nos condenan, estos dioses son, pertenecen a nosotros. Así que las cosas no son más que revelaciones, fanías, fainas, manifestar, revelaciones de fuerzas, sacralidades y divinidades que están lejos de nosotros, pero que se mueren de ganas de estar con nosotros. En fin, que el hombre mitológico, cuando sabe leer el universo, sabe que el universo es la casa del hombre y de todo lo que está más allá del hombre. Bueno, con ello he terminado la lección. ¿Quieren que discutamos un poco y aclaremos conceptos? Hay una opinión por ahí que dice que la mitología es más exacta que la propia historia. ¿Cómo se puede tocar con esta lección? Yo diría que es lo que he dicho prácticamente, porque la historia es crítica. Y esto es, otra vez, precrítico, no precrítico, pero es naturista. Está en contacto con la realidad. Y es verdad, el hombre percibe la realidad por la razón, esto sería la historia y la memoria del hombre, y es verdad, pero además de la razón la percibe por 1000 otros sentidos que ahora tenemos atrofiados. Desde que el hombre aprendió a hablar, que hace poco tiempo, y desde que el hombre aprendió a dirigir el rayo vivo de su razón, a invocar las cosas y a delimitarlas, ha visto que es tal el milagro del habla y de la razón, que ha centrado toda su fuerza en la razón y en el habla y en la palabra. Y poco a poco, por falta de uso, las demás capacidades del hombre se han ido atrofiando. Por ejemplo, el hombre de la naturaleza era capaz de captar, yo te voy a decir cuantísimas cosas por telepatía, la enfermedad de un hijo que estaba a 100 kilómetros de distancia, la sentía. La telepatía, la capacidad de sentir. Bueno, todavía hay, sobre todo las mujeres, conservan, ¿no? Se dan cuenta de algo, de algo. A mi hijo le está pasando, a lo mejor lo tiene en Argentina. Eso es telepatía. Bueno, el hombre primitivo la tenía a la mano, tenía la clave. Hoy no tenemos la clave. Quizá tenemos el receptor y el emisor de la telepatía. Cuestión de ondas, evidentemente. Quizá lo tenemos, pero lo que pasa es que no interpretamos bien. A lo mejor tienes un sentimiento, ¿será que? Y resulta que no es nada. Porque no tenemos la clave. El primitivo tenía la clave. En contacto con la naturaleza. Por ejemplo, como los animales de hoy todavía sentía venir el terremoto, el hombre primitivo. Nosotros, los sabios, hasta que estamos dentro no nos enteramos. La simpatía, por ejemplo, el hombre primitivo, de esto conservamos algo. Ante un animal, sabía si había una corriente simpática, por ejemplo,
ejemplo, con el perro y el hombre. Esto no me hace nada. Y acertaba. Este me va a atacar. Y acertaba. Hoy en día somos tan idiotas que el niño mete la mano en una jaula y una leona o una tigresa se lleva el brazo. Porque no tenemos la simpatía, se llama corriente de simpatía, ¿no? No somos simpáticos. Algo queda, evidentemente, ya lo expliqué otra vez, estás en una reunión y vas mirando y dices, qué antipática aquella persona. No la conozco la primera que la ves, pero te mide algo que no te va a ir. Y al revés, qué simpática aquella persona. Cuando salga tengo que hablar con ella. ¿No? Sí, esto ha quedado, pero nos engaña. ¿Por qué? Porque estamos centrados sobre la palabra. Por eso digo, la historia, que es una palabra escrita, es la memoria de la humanidad, pero es crítica, es de la razón. Y la razón sí nos transmite verdades, pero no todas. En cambio, el hombre primitivo y mitológico, en contacto con la naturaleza, percibía lo que nosotros percibimos con la razón y muchas cosas que no percibimos con la razón. Veía mejor, sentía mejor, intuía mejor, olía mejor. Por eso no hay que maravillarse de que supiera tanto. Porque más que no sabía lo que sabía. Esto podría ser. Pues y la intuición típica que el hombre precrítico tenía se ha ido difuminando prácticamente. Y lo que antes intuía de una forma directa, leyendo directamente la naturaleza actualmente, lo hace de una forma mental, pero muy periférica, muy... Es cierto. Sí, muy condicionada, porque hay cosas que he ido aprendiendo que son falsas. Y siempre a través de la palabra hablada o escrita, es la educación que usted habla. Conclusiones y... Es que la educación del hombre ha sido siempre pues, polarizada en un sentido. Solo llamamos educación a una información, y a una información racional. Pero es que el hombre, por ejemplo, la escuela, que forma la razón, digamos, seamos optimistas, que forma la razón del sentimiento, que es más noble que la razón, no sabe nada la escuela. Las escuelas forman el sentimiento. Como tengas un maestro privilegiado, no te lo forman. Y es más importante. Un sabio sin sentimientos es peligrosísimo. Y un hombre bueno, tonto, no es nada peligroso. Si es bueno. Es que, pero hay una hipertrofia de la razón. El hombre inteligente es el amo del mundo. Por bruto que sea. Esto es fruto de la escuela. Pero esto no es el ser inteligente en este aspecto, no es comprender de verdad. En ese tema que estáis hablando, que estudia leyendo a Sócrates, y habla del aprendizaje, ¿no? Entonces, da la teoría de que nada se aprende, sino que es recordar algo que ya se sabe. Por ejemplo, el concepto de belleza, de bondad, de valor, de unos conceptos esenciales. A una persona no le puedes enseñar lo que es belleza, lo que esto es algo que se lleva dentro, que el alma, o sea, que como algo que se recuerda y se aprende. Y quizás nuestra educación lo que hace es atiborrar, o sea, no dejar de escuchar ese mensaje interior que está ahí, ¿no? Que, o sea, tiene esa teoría que el aprender realmente es recordar algo que ya se sabe, que cuando uno nace ya lleva una información y que el aprendizaje realmente no es aprender, es recordar algo que ya se sabe. Es que más bien se trata de desaprender. Sí. Muy interesante. Yo esto nunca lo había decir. Sí. Es platónico. Sí. Como venimos de las estrellas, en las estrellas pues nos aprendimos todo eso. Somos fuegos divinos. Y no tenemos más que recordar. Y de hecho reconstruimos cosas que ya sabíamos antes. No, la revolución que se hace ahora en las escuelas es justamente esta, la de Iván Illich y compañía, van por ahí, ¿no? Que la escuela es deformadora del hombre. Porque le forma solamente por una cosa, tú la hace deforme. Es una escuela que te hiciera crecer una pierna 2 metros y te deja la otra normal, y vas cojeando toda la vida. Triste favor que te hacen. El famoso Eureka era como dar con algo que uno ya sabía y no recordaba, ¿no? La intuición, la creatividad, ¿no? Es como descubrir algo que uno en el fondo lo ha encontrado, pero estaba aquí. Yo. Estaba ya, sí. Bueno, de hecho, el hombre antiguo, ese precrítico, era así. Su naturaleza auténtica, su esencia, era así. Sí, sí. Él conocía la belleza y conocía la bondad, pero la belleza, la bondad y la sabiduría. La sofocía. Pero la conocía porque lo era, incluso. Sin duda, desde el punto de vista profundo. No tenía necesidad de estudios ni de nada.
tuviera respuesta directamente leyendo a través de esta transparencia el libro de la sin saber que estaba leyendo. Simplemente, o sea, no, yo sabía, pero no sabía que sabía. Ciertamente. Sí, es admirable. Habremos de volver otra vez a este contacto con algo, sin perder lo que tenemos adquirido de la razón y de avances. Pero el contacto con la naturaleza es indispensable, porque de hecho somos crueles y agresivos porque nos falta contacto con la naturaleza. Yo tendría que preguntarle que antes, cuando decía lo de los niños, o sea, nuestros nietos tendrían la posibilidad de recuperar este campo que nosotros habíamos perdido. No entiendo cómo lo pueden llegar a recuperar si el sistema educativo es el No, pero es muy pesimista. En primer lugar, esto está en los depósitos subterráneos del hombre. El hombre lo lleva, lo llevamos dentro. Lo que lo llevamos y nos han cerrado y tapiado la puerta, no tenemos acceso, pero está ahí dentro. Lo llevamos, esto en primer lugar. Y segundo, no sea usted tan pesimista porque la escuela no continuará como ahora. No, que va. Esta escuela engendrará por explosión o por evolución. Es engendrar una escuela que sea redescubridora del hombre y que ponga en marcha por lo menos unos cuantos recursos más del hombre que ahora están totalmente atrofiados. Y esto está a punto, la revolución se está haciendo. Esto que acabamos de decir hace 50 años, o no lo hubiese entendido nadie o hubiesen protestado. Por ejemplo, la educación del sentimiento. Por ejemplo, esas ideas del 68, la imaginación al poder, intuyendo que la intuición y la imaginación son valores por encima de la razón. Esto es tremendo y esto está viniendo. Y en la escuela, aunque muy tímidamente, se está enseñando a alguien otra vez a ir a la naturaleza, a interpretarla y sobre todo a ser creativo. La palabra creativa repunde mucho. Creativo es la imaginación. La creatividad se está... De momento se habla mucho de ella, ¿no? Quizá no más que hablar, se habla mucho de ella. Pero ya es sintomático, la creatividad. Ten en cuenta que las escuelas que hemos visto nosotros no eran creativas, eran embotelladoras, ¿no? Cogían la botella que eras tú y te metían, como fuera. Y el examen consistía en ver hasta dónde estabas de, ¿no? Me parece que ha cambiado algo el sistema escolar. Sí. Ser un niño está cambiando. Más jugar y... Está cambiando. Yo pienso que nosotros hemos salido perdiendo. Esta generación ha perdido su oportunidad. Esta y otras. Pero tenemos una ventaja, es que en la historia hay que mirar el pasado y el futuro. Nosotros hemos perdido, pues, de vista una serie de valores estupendos, pero el futuro es nuestro, porque engendraremos gente que los recuperará. Y serán hijos nuestros, o vuestros, claro. Evidentemente. ¿Qué más da que seas engendrado feliz o que engendres tú feliz? La felicidad viene después, bueno. En la historia esto es capicúa, es igual por delante y por detrás. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a descansar. Y hasta el próximo día. Si no hay novedades.